A visita de Bilbao ao Sar parecía unha oportunidade pro Obradoiro, pero foron os vascos os que aproveitaron. Enchéronse a anotar triplas, entraronlle case a metade das que intentaron. 4 prácticamente consecutivas nos primeiros minutos do partido. Unha de Herbel, outra de Todorovic e 2 de Mumbrú. Se o Obradoiro non quedou noqueado foi grazas ao espectacular primeiro cuarto de Pustoboi. Anotou 13 puntos nos primeiros 9 minutos de xogo, impoñendo os seus 2 metros e 18 de estatura. No segundo cuarto, o Obradoiro conseguiu empatar o partido coincidindo cos mellores minutos de Santi Justa, pero Bilbao seguiu acertando co tiro, e para máis desgraza, Rosco Allen tivo que sair da pista por unha indisposición, non sen antes despedirse cunha tripla. Se tiene que retirar e a vomitar e escalofríos, diarrea e non sei que máis, ¿no? Es que nos pasa de todo últimamente. Na recta final, o marcador estreitouse. Bencius puido poñelo Obradoiro a 3 puntos se non chega a errar esta bandexa. Aínda así, o lituano foi o máximo anotador con 19 puntos, pero as carencias do equipo quedaron o descuberto. Fichar non é o mellor a solución. A solución é recuperar os que temos mancados, que a xente non nos enferme o día do partido, por exemplo, non? E logo que os que estén tamén a bon nivel. E hoxe, bueno, pues non estivemos moi ben, non? Terán que dobrar os esforzos agora, primeiro Málaga e despois no Palau Blaugrana. 3 partidos llevaba a Retabet sin ganar y Fontes de Sar parecía el lugar idóneo para romper la racha y seguir mirando a la copa. Tuvo un gran comienzo el conjunto vizcaíno, sobre todo desde el perímetro, con 4 triples convertidos en 6 minutos, lo que le permitió tomar una ventaja de 12 puntos, 6 a 18. Obradoiro ajustó su defensa y Pustovi comenzó a acumular puntos. Hasta 13 en el primer cuarto, pero los de Durán volvieron a echar mano de los triples para volver a irse en el marcador. Al descanso mandaban 35-43 y Pustoví, el mayor estilete de los gallegos, tenía problemas con las faltas. Pero regresó a la cancha tras el descanso y los gallegos volvieron a apretar el marcador. Se colocaron a 4 puntos, pero Durán pidió tiempo muerto y los hombres de negro reaccionaron. Ni la defensa en zona de Fernández impidió que el rival tomase una ventaja de 10 puntos que le permitió jugar con mayor comodidad y llegar a los 17 de ventaja. Obradoiro no abandonó, se acercó peligrosamente, pero no pudo comer la ventaja visitante. Retabet se impuso 77-83.